La Copa América se jugará antes de lo esperado en Chile, sí, porque la edición número 44 del torneo sudamericano llega al país el año 2015, pese a que estaba previsto que esto ocurriera en 2019. Queremos conocer esta y otras noticias deportivas. Estamos contactados con Rodrigo Astorga desde Radio Bío Bío. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Falta un poquito para el 2015, pero menos por lo menos que para el 2019. Hola, Katy, ¿cómo estás? Es cierto, falta poco, pero lo decía el propio Claudio Borio hoy día en la rueda de prensa. Es algo que no nos vamos a dar cuenta cómo los años van a transcurrir para que ya Chile esté organizando este campeonato que se va a efectuar el año 2015. Vamos a recapitular, contar un poquito de lo que ha sido la historia de cómo Chile llega a obtener precisamente esta Copa América, que todavía tiene que ser ratificada por el Comité Ejecutivo de la Conmebol. El año 2008-2009, la gestión de Harold May-Nichols, la administración de Harold May-Nichols, en conjunto con la presidenta Michelle Bachelet, iniciaron una serie de negociaciones para tratar de que Chile pudiese tener precisamente la Copa América en la temporada 2015. Para ello incluso se realizaron gestiones a nivel gubernamental y hubo una conversación directa entre la presidenta Bachelet y Luis Ignacio Lula da Silva, entonces presidente del Brasil, para precisamente invertir el orden de la Copa América, que aquella que se iba a realizar el 2015 en Brasil se jugase en nuestro país y la del 2019, agendada en Chile, pasara a Brasil. Aquello, conforme pasaron los meses, pasó el tiempo, se fue diluyendo, principalmente por la oposición de Ricardo Teixeira, antiguo presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol. Con el cambio de gobierno en Brasil, con el cambio de gobierno en Chile, con el cambio de administración en la NFP, las personas cambiaron, las negociaciones no siguieron con la misma fluidez, y esto recién se pudo reabrir hace muy poco cuando Sergio Jadue toma contacto con el nuevo presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, que reemplazó a Ricardo Teixeira. Y ahí precisamente se allana el camino y terminan esta gestión rápida de las últimas horas, rápida en cuanto a su definición, pero que ya venía con tiempo en cuanto a sus conversaciones, para que Chile se quede con la Copa América del 2015. Una muy buena iniciativa porque va a ser un año en el que Chile va a tener dos eventos de nivel a nivel futbolístico. La Copa América, que se va a jugar a mitad de año, y también el Mundial Sub-17 masculino, que se va a jugar en octubre o noviembre, según hoy día indicaba el presidente de la ANFP. Vamos a escucharlo precisamente a Sergio Jadue, también a Claudio Borghi, que fueron los protagonistas de la rueda de prensa hoy en la sede del fútbol, confirmando esta noticia de que Chile va a tener la Copa América del 2015. Desde ya hacemos un llamado al mundo público y privado para que estemos a la altura de estas circunstancias. Es la gran oportunidad que estábamos esperando. Una Copa América no solo es fútbol, también es cultura, turismo, acuerdos comerciales, negocios, infraestructura, aeropuertos, estadios, entre otros. Nosotros tenemos un proyecto muy, muy interesante, muy lindo, con mucho desafío, que es llegar al Mundial de Brasil. Todo lo que venga después habrá que hablarlo, o también todo lo que venga antes habrá que hablarlo. Pero seguramente voy a participar en esa Copa América. No sé en qué, ojalá que sea como entrenador, pero voy a estar. Voy a estar porque va a ser un evento extraordinario. Para reafirmar aquello de que esto nace en la gestión de May-Nichols y de la presidenta Bachelet, digamos que cuando Marcelo Bielsa negocia su continuidad en el fútbol chileno, lo hace precisamente hasta esa Copa América que iba a ser en nuestro país el año 2015. Bueno, todos sabemos cómo terminó la historia con Bielsa ahora dirigiendo el Bilbao, ya no está May-Nichols, ya no está la presidenta Bachelet, pero sí está esta organización, sí está esta directiva que logra ratificar que Chile va a tener la Copa América. Falta el último paso, como lo decíamos, Katy, aquello de que el Comité Ejecutivo de la Conmebol ratifique este acuerdo entre las 12 confederaciones, la chilena y la brasileña, para que Chile tenga la Copa América, pero todo está allanado y vamos a ver el año 2015 cuando tengamos este evento si estamos realmente a la altura de organizarlo. Vamos al terreno local porque la Universidad de Chile ayer en el arranque de la fecha 9 del campeonato de apertura consigue una importante victoria por 1-0 sobre San Felipe. Fue un duro partido, recién lo logra resolver la U en el segundo tiempo con el tanto de José Rojas, pero de esta manera asegura por una semana más su carácter de líder del campeonato de manera indiscutida con 22 unidades. Ya lleva 5 victorias al hilo el equipo de San Paoli, que el próximo martes va a tener actividad en la Copa Libertadores de América enfrentando a Peñarol. Un muy buen resultado, solamente el sabor amargo de la lesión de Morante. Fíjese que Morante es el refuerzo, uno de los refuerzos más caros que llegaron a nuestro país para esta campaña 2012. Y el ecuatoriano recién pudo debutar ayer después de 2 meses y se vuelve a lesionar. Vamos a ver si la lesión no significa que nuevamente esté ausente de las canchas por varias semanas más. Digamos que además ayer Wanderers goleó por 5-2 al conjunto de la Universidad de Concepción y que la Unión Española está ganándole con autoridad
localidad a La Serena en Santa Laura, en partido que está por finalizar. La Católica va a animar el partido más importante de la jornada de hoy sábado acá en el fútbol nacional. Va a enfrentar a Deportes Iquique, lo va a hacer el conjunto cruzado con el deseo también de permanecer en la parte alta de la tabla, de recuperar el camino que ha perdido o que ha sido tan irregular, mejor dicho, en las últimas semanas para el conjunto estudiantil, que venía muy bien en el terreno local, muy mal en la Copa Libertadores y que ahora pretende ante el conjunto iquiqueño, que está invicto curiosamente como visita, mantenerse en los primeros lugares. La Católica también va a tener Copa Libertadores a mitad de semana, va a enfrentar a la Unión Española en el Estadio San Carlos de Apoquindo en un partido que es fundamental y clave para la UC, así como lo es el de hoy. Ese de la Copa es tremendamente importante para saber si los cruzados van a seguir con vida en el torneo continental. Y para mañana lo de Colo-Colo con el cuadro popular enfrentando a Palestino en lo que va a ser el cierre de esta nueva fecha del campeonato chileno, Katy, que va a estar muy entretenida, muy interesante fuera y dentro de la cancha. Ojo mañana con lo que va a ocurrir en el Monumental con la Garra Blanca. No puede entrar lienzos, no puede entrar bombos, va a haber control de identidad, va a haber detector de metales, así que mano dura los barras bravas. Mañana va a haber mucho control en la cancha de Macul, precisamente de parte de la Intendencia de Carabineros. Para que vayan solo los verdaderos fanáticos del deporte. Es la idea, pues. Y atento, vamos a estar al partido de la Católica a las 4 de la tarde, queda poquito, ya son las 2:28, así que vamos a seguir sumamente atentos también al resultado. Muchas gracias, Rodrigo, por todo el informe del deporte. Un abrazo. Ok, un poquito más tarde la Católica, a las 6:30. No, para te que... lo puedo creer. Mire, sí. Yo que trataba de buscar la información no, oportuna. A las 4 juega Higgins, no te preocupes. A las 4 juega Higgins. También hay que estar atentos con Higgins, también, que puede ser sublíder del campeonato enfrentando a la Calera. Así que atentos con eso y el Barcelona que está jugando hasta ahora. Súper, abierto fútbol. Vale, chao. Chao, buenas tardes.